junio de 1859, hace ahora 156 años, una expedición militar española al mando del general Leopoldo O'Donnell desembarcó en Marruecos. El 6 de febrero del año siguiente, al entrar en Tetuán, quedaron asombrados al ver salir a las calles a unas gentes andrajosas que los ovacionaban con un español raro. Gritaban: ¡Bienvenidos! ¡Viva la reina de España! ¡Vivan los señores! Eran los judíos de Tetuán, cuyo barrio había sido saqueado por los moros antes de abandonar la plaza. Abridme, galanica, que ya amanece. Abridme, galanica, que ya amanece. Español medieval. El acontecimiento generó en España mucha curiosidad. Poco se hizo, a pesar de todo, por esos judíos. Algunos pudieron refugiarse en Ceuta y otras ciudades del sur de España, donde fueron bien recibidos. Y corrían las Sofías, y corrían las Marías, y los no quiero la vida, que la amargates tú. A búscate otro amor, ajarra otras puertas, aspera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. ¡A la fuente del olivo! ¡Madre, llévame a beber! Fronterizo que posiblemente muchos de ustedes conozcan, el romance de Abenamar. De eso lo conocíamos el texto hasta que a mediados del siglo pasado, estudiosos de la cultura sefardí encontraron en que en algunas comunidades del este del Mediterráneo se conservaba este romance y se cantaba con una melodía que evoca aquellos últimos años del siglo XV. Contigo me casaría. Casada soy rey Don Juan, casada que no viudita, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grande señales. Calendario litúrgico judaico. Un ejemplo particularmente brillante es la pieza Ocho Candelicas, que hace referencia a la celebración de la Hanukkah o fiesta de las luminarias. La Hanukkah dura 8 días, en cada uno de los cuales se enciende una vela en el candelabro de 9 brazos. Es una fiesta de relación familiar y con amigos. La pieza que van a escuchar se cantaba en los Balcanes, donde fue transcrita a comienzos del siglo XX. Thank you.
cátedras para mí. Los judíos vieron a los musulmanes como más tolerantes hacia ellos que lo que estaban siendo los godos, particularmente desde la conversión de estos al catolicismo y el abandono del arrianismo. Es en ese periodo cuando se desarrollarán las aljamas más numerosas y prósperas. La llegada de los almorávides y posteriormente de los almohades hará más difícil la vida de los judíos en su territorio y muchos de ellos emigrarán hacia el norte a los reinos cristianos. Cristóbal Colón. El cancionero termina en la Catedral de Sevilla y en el siglo XIX son arrancados 42 folios que se venderán en Europa. En París, en la Biblioteca Nacional de Francia, aparecerá precisamente la obra Cados. La oscuridad del texto y la propia rareza de la composición ha hecho a los especialistas aventurar que podría tratarse bien de una mofa de los cantos de las sinagogas, bien de una forma de encubrir la práctica de ritos judíos en música aparentemente cristiana, o bien, simplemente, de un raro intento de hacer un canto de alabanza en hebreo, siguiendo el estilo musical en boga en aquella época. Así, cuando en 1497, 5 años después de la expulsión, falleció don Juan, heredero de los Reyes Católicos, las comunidades sefarditas sintieron como propia la pérdida. Este acontecimiento fue un auténtico golpe para toda la sociedad española de la época. Malo está el buen rey, malo está que no sanaba. 7 doctores lo dicen, 7 doctores lo miran. Linda manca por venir el doctor de grande fama. 15 días de camino, en 7 los ha llegado. Estas palabras diciendo, padre negro que allegaba. ¿Dónde venís en mi padre pelando la vuestra barba? Vengo de rogar al Dío que vos alcen de esta cama. Si me alzarán en mi padre, si me alzarán en mi vista, en rico ataúd de oro y en una rica mortaja. Estas palabras diciendo, madre negra que allegaba. ¿Dónde venís la mi madre descalza y descabellada? Vengo de rogar al Dío que vos alcen de esta cama. Sí me alzarán la mi madre, sí me alzarán la mi vista.
en rico ataúd de oro y en una rica mortaja. Estas palabras diciendo, el buen rey que ya quedaba, el buen rey de prima noche, el doctor de madrugada. Gentiles espectadores, les agradecemos su presencia.